Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Beverly Rosales y el día de hoy estamos en Valle de Guadalupe, en Villa de la Rosa. Nosotros nos vamos a estar quedando aquí 2 noches, 3 días, entonces les voy a estar enseñando cómo es estar aquí. Esta es la villa principal. Voy a empezar con esta recámara, esta es la recámara de arriba. De aquí se puede ver la sala principal. Tiene esto que es para vestirse y que no se vea de abajo. Igual tiene una ventana. Todas las ventanas tienen su cortina para cerrarse. Y todos los cuartos tienen su propio aire acondicionado. Bajamos de la recámara y se encuentra la sala principal. Tiene sillones reclinables y una televisión. Al lado se encuentra un pequeño comedor junto a la cocina. En la cocina tienes agua potable, una licuadora, una tostadora y una cafetera. Cuenta con un horno también, cajones de almacenamiento, una estufa y ahí está la otra cafetera que viene con sus cafés. Sal y pimienta y esplenda. También de cortesía te dan azúcar y crema, cereal y galletas. Cuenta con utensilios, vasos y lavado. En el refri te dan aguas frías y mermeladas. Y en el congelador te dan para hacer hielos y hielo. Al lado de la cocina se encuentra esta área de lavado. Aquí está el microondas. Y así está. Salimos de la cocina y está la segunda sala. Esta sala tiene vista a la alberca y a esa mesa grande que está ahí. Esta es la alberca, tiene jacuzzi, pero en este momento no está en funcionamiento. Volvemos a la sala principal. Arriba la recámara. Y pasamos a los primeros cuartos. Cada cuarto tiene su aire acondicionado propio y su closet. Esta es una cama queen. Los cuartos también cuentan con seguro en cada puerta. Aquí se encuentra un baño. Esta habitación tiene cama king. Y también su propio aire. Tiene una ventana con vista afuera.
y estas también son puertas de ventana. Cuentan con su closet y su baño. Ahí está el baño, las toallas, el papel de repuesto y la regadera, que viene con champú y jabón corporal y dos toallas. Esta puerta da hacia afuera. Y aquí está el lavado. Entonces salimos del baño. Y está la recámara principal. Y volvemos. Esa es la cama king. Y ahora entramos por este lado. Aquí está el segundo baño. Tiene más toallas y más repuestos. Un kit de emergencia. Y este es el último cuarto. Cuenta también con su propio aire acondicionado y su closet. También tiene una puerta hacia afuera. Este cuarto se puede entrar a través del baño o a través de la sala. Este es el cuarto del que acabamos de entrar. Y aquí hay otro pequeño baño. Este no tiene regadera, solo es el puro baño y el lavamanos. Esta puerta que está al lado te lleva al cuarto de lavado. Las puertas funcionan con alarma. Se pone un código para poder abrirlas desde fuera. Saliendo, tiene espacio para el estacionamiento. Y la alberca. Aquí está la mesa. Al fondo tiene una área de asador. En la que puedes venir, acercarme.